fija. Me quiso llorar. Espérate que no se te ve la lágrima. Espérate que se te quita. Pero de qué lloras, ¿quién te hace sufrir? Buenos días. Aquí ya es tarde, pero no ha dormido el chiquillo, no ha querido estar. Y ahorita lo subí ahí a ver si se duerme. No se le ve con cara de dormir. No sé qué vaya a suceder. Yo tengo sueño. Él no tiene sueño. Míralo. ¿Creen que le venza el sueño o de plano nomás estoy haciendo la loquera? Pues voy a intentar de que duerma. Ay, Dios mío, este niño desde las 7:30 se levantó con un llanto. Le digo, está soñando, pero no. Le tiró la mami, la espérenme. Ay, papi, ¿por qué tiró la mamila? De aquí acostada. Les voy a enseñar el puro suelo, ¿no? Mírenlo, mírenlo. ¿No quieres teta? Pues no. No la tomes y ya. Quédate. Duérmete. ¿Cómo va a ser posible? ¿Eh? ¿No tienes sueño? No te duermas. No, no andes de chillón. Ah, chamaco este. Ey, gordo. También le hice un tecito de... de té de estrella de anís porque creí que le dolía la panza, pero no. Lloraba. Primero, después se durmió un rato. Y después despertó como al menos de 20 minutos. Mira, cuando yo me iba a quedar dormida. Y lloré. Digo, pues, ¿qué traes? Y para acabarla no la apestaba, pues ni sabía yo que se había hecho del baño. Oh my God. Así es que, pues aquí vamos a seguir echando pata. Tiene sueño, mírenlo, pero no duerme. Ahorita se va a dormir, lo va a marear la maca. La, era tu greña loca. La. La. Lo tenía en brazos y no quiere. Ya lo llevé, lo traje, no quiere. Pues lo metí ahí, a ver si se duerme. Y yo me duermo un rato porque también tengo sueño. Miren, y nuevamente estoy con mi cobija. ¿Qué le vamos a hacer? Oh, les voy a enseñar mis empanadas duras que hice ayer. Luego para acabarlas se me olvidó que no estaba comiendo carne y me comí una en la mañana. Anoche ya no las comí, pero en la mañana se me olvidó y dije, voy a ver qué tal están de buenas. Y pues que me atasco una y ya me acordé y dije, ay no, ¿cómo se llama? Carne. Era salchicha, pero pues de todas formas es carne. Se me olvidó. Miren. Y las hice porque no tengo una charola. Y ahí están mis empanadas duras. Muero en el intento, pero lo hago. No me importa cómo queden. Y sí se comieron unas. Mi esposo se comió unas. Creo. Porque le dije anoche, ahí hay unas en el horno. Come una. Pero yo creo que sí se la comió. ¡Oh, Cristo Rey! Qué flojera la mía hoy. Es que no he dormido bien con este. Prácticamente desde que me pasé con él. Está despierto y tiene sueño. Ahí lo voy a dejar que se maree. Va a llorar un ratito, pero no importa. Pavo, con tres cobijas y miren lo que hizo ya. No se va a dormir. Pero ahí lo voy a dejar que se maree un ratito. Mírenlo. Acuéstate, papá. Acuéstate. Acuéstate. Bueno, te vas a marear. Eso.
Ay. Ya tiro la babila. Ya tiro la última cobija. Parece que hiciera mucho calor. Se hace mucho frío. Más esto. Le puse tantito tecito de estrellas. Que se tome tantito. Tómatelo. No la tires, ¿eh? No estés jugando con ella. Tómatela, por favor. Del otro lado. Del otro lado, del otro lado. Ahí no tiene nada. ¿Qué le vas a chupar? Del otro lado, te digo. Volteala. Volteada, papá. Así, mira. Ten, agárrala. Agárrala. Que se la doy y ya quiere que se la agarre yo. No, agárrala tú. Tómatela, tómatela. Ajá. Mírala. Ya te la había dado. Y no le pongo azúcar, así se la doy. Pues ya le tomo tantito, por si le duele la panza. Al principio creí que le dolía la panza, pero no. Nomás está haciendo berrinches. Yo me voy a dormir. Hasta mañana. Nos vemos, gordolobo. Bobo. Gordolobo. Gordolobo, bobo. Creo que esto lo voy a cortar porque es mucho más peso. Papá, yo quiero papá. Mira nomás cuánto tiradero haces tú. Ahí está. ¿Te mudas así la vida aquí? Ay, no. El día del descanso no hacemos nada. Cuando no estaba con mi sobrinito, que no, también nacía. Yo estaba sola, triste y abandonada. Pues no, no hacía prácticamente nada. Pues se levantaba la hora que yo quería. Escalaba mi cuarto. Hasta aspiraba yo a la sala. El baño le da vida pasada. Pero cuando estaba yo sola, es un decir, ¿verdad? Porque siempre he vivido con mucha gente. Y ya, porque ya somos todos de la familia. Prácticamente. Porque el muchacho que está con nosotros, pues ya la consideramos prácticamente de la familia. Y así la vida aquí. De repente sí sale uno, pero está ahí. Eso está quedando dormido. Voy a dejar de hablar y lo voy a dejar botis. Ese duermo lo voy a tapar porque hace frío. Pero se destapa. Hasta que se duerma, nomás se enseña rapidito. Pero ya no voy a hablar. Patita de trabajo, chicas. Que se duerma mi bebé. Tiene sueño nomás, que es bien berrinchudo ya. Como le consiente uno todo. Lo ve, ve, ve. Y se va a dar la mamera solita. Se la va a acomodar para que se la... No le dé placer. El hijo de Lupita. No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baile el hijo de Lupita? Sí, sí. Baila, baila, baila. Tun, 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 tun. No quiere dormir. Ya, segunda vez que le pongo las cobijas y segunda vez que las tira. ¡Gordo! Thank you.
Pero sí, no sé por qué está derrechado, porque no se siente mal. Ya me di cuenta que no se siente mal. Y ya se quedó dormido. Y pues voy a intentar dormir un ratito nada más. Un besito como cansada, quizás, porque ahorita me levanto y a ver qué hago aquí por acá. Ah, sí. Y que me da ganas de ir al baño, porque va. Es sólida, pero no te lo voy a hacer. Y pues sí, ya se durmió. Y voy a intentar dormir, ya no voy a hablar porque ya se durmió. Camilo. Aquí ando con mi mareado, con mi amante, mi esposo, mi todo. ¿Cómo es? Ok, voy a dejar de grabar porque el Reagan está muy grosero. Está mis putos, ¿qué le siguen? Putos gays. Es pura broma. No, cabeza. Putos, cuántas pinches máquinas, además ahí se les ocurre. Perros. Gran mentira. ¿Eh? Gran mentira. ¿Cómo gran mentira de qué? ¿Qué te estás diciendo? No, sí es cierto. Joaquín, puto, Joaquín, me estás diciendo. Perros. Dice que tiene mucha suerte con los que son gays. Y es lo que le da coraje, que lo anden siguiendo. Pero no tiene nada contra ellos, ¿eh? Ahorita puede decir mil cosas, pero no. Sí, tengo lo contra ellos. ¿Qué tienes? Chicos, me siguen. Dice que por qué chingados lo siguen. Que no mejor me dicen, oiga, señor, o sea, ¿puedo acompañarlo? ¿Puedo, o sea, sentarme a su lado? ¿Usted que es el jefe? ¿Aquí es el jefe del jefe? Sí, o sea, enséñeme cómo hacer, ¿qué usted? ¿Qué tiene esa necesidad, no? No, ya los putos atrás, ¿eh? Putos, no se me quedan viendo, fucking putos. ¿Ah?
autoridad. Hey, maestro, a ver, ilumíneme. Ilumíneme con sabiduría. ¿Usted cómo le hace? Puto, no se me queda bien los pinches jotos. Estaba a gusto. Ay, no, contigo te... Odio ser una celebridad. Eso es lo que de verdad odia, ser celebridad. Ser amigo de Trump, del Trumpas. Déjame amarro, papi. Sí. Espérense, voy a poner la cámara ahí tantito. Muy pronto se pongan blanditas. Ya se hicieron duras. Estoy platicando que se va a comer mis duras que hice anoche. Si están duras, no me las como. ¡Au! Y si no, y si están duras, ¿qué vas a comer? ¿Saber qué? Okay, lo que haya ahí. Uh-huh. Okay, vamos a seguir rascando en el refri. ¡Ahora, loco! Porque dice que si están duras mis duras que hice anoche, no se las va a comer. Y ni modo, voy a tener que comerme otra, aunque no esté comiendo carnes. ¿Tiene carne? Tiene salchicha. A lo mejor si les echas queso. ¿Tiene queso? ¿Arriba? No, no hay queso, ya no hay queso en la casa. Pues vamos a tener que pasar, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar a traer queso. Quesoso, cuidado que viene carne. Sí. Sí, ¿cómo ves? El hindú, ¿ya ves que se puso un hindú a mi lado? Y el que se puso al otro lado es un paisa. ¿Qué? ¿Sabes que vive allí? Ahí en las ventanas también. Lo anda siguiendo un hindú. Casi le manda besos. Ay, este loco. Y otra cosa que me cuenta Demian, que si le lo pusiera a grabar. Sí, pero te puedo demandar porque pues este es derechos de autor y estoy en el... ¿Cómo se llama el YouTube VIP? ¿El VIP? ¿El rojo o cómo dices? ¿Retú? ¿Retú? Sí. ¿Retú o Red YouTube? Oh, Red YouTube, pues sí. ¿O Retú? Retú, Red YouTube. Si no, y si te puedo demandar, vale, si no, no conviene. Mis fans te demandarían, ¿no? Luego. Derechos de autor, ¿sabes? Tienes que pagar tu membresía. Está crazy, mi viejo. Muy crazy. ¿Por qué? Le patina el coco. Si estoy loco, ¿por qué tengo más de 6 billones de suscriptores? ¿Por qué? A ver si estoy loco. Porque yo inventé 6 millones de suscriptores, ¿sí?, para poderte seguir. No te tengo ahí, ¿cómo? ¿Te bloqueé? Con diferente nombre, no le crean. Yo soy la única suscriptora en su canal. No es cierto. Pero en diferentes cuentas, 6 millones inventé. Okay, no, tengo 6 melocitos con B, no con M. Ya tengo hambre, siempre me acaba el hambre. Sí. Ok, vamos a set way again. Que no les engañamos, aquí andamos. Y aquí anda mi querido hermoso esposo, amado y precioso. Vamos para acá para que no se espere. Te iba a decir, ay, en mi teléfono. Estoy loca. Por eso se enamoró de mí. ¿Sí o no? Se enamoró, pero ya se desenamoró. ¿Qué? De sana. ¿Cómo? Ni sabes, Ale. No me drogo. Digan no a las drogas, se destruyen. Si toman drogas, podrían quedar como yo. Ustedes sabrán. También que peor. O peor. O peor. Pero pues yo digo que... Yo pienso que no hay más locura que la mía. No hay, hay más... ¿Cómo se le dice? ¿Más alta? ¿Alta locura? ¿Más alta locura? Ay, se me antoja una piña. Piña para la niña, pero... Mañana puedo comer en mi trabajo piña. Chocoflan, déjenos voltear la cámara. Estos siempre se me antojan, pero como para hacer unos chilaquiles. No, no, ahora no están gruesos. Luego los hacen como de tortilla normal. De la normal, y ahora es de como más blandita. Siempre que venimos aquí, pasa mi viejo, me compra sushi, pero ya ni me quiero acercar, miren, ahí va.
a buscar el sushi, porque sabe que me encanta. ¿O no? Me equivoqué, está buscando sus wontons. Sus wontons. ¿Vamos a querer, verdad? Eso es lo que estoy viendo. Ay, ay. Pero si no son... ¿Qué serán esos? I'm sorry. De ningún modo me llevaré uno. Si me gustan. Ah, oh, pero aquí hay de puro... ¿Quién sabe qué será esto? Nunca lo he probado. No tengo idea de qué sea. Estos sí saben bien buenos, ¿verdad? Pero no voy a llevar eso. No, porque es que trae el pescado crudo y no me gusta. Sí, excepto esto. Ok, ¿cuál vamos a llevarnos? Se me hace que este. Oh, no, también lo trae crudo. Todo lo traen crudo. Entonces no me va a quedar de otra más que llevar. Y de todo lo trae crudo. Salmón crudo. Y sí me gusta, sí lo llevo a comer, pero me gusta más el este. Entonces me lo voy a llevar. Estamos comiendo. Estamos viendo la comida fácil y rápida. ¿Qué es eso? Es estrógano. ¿Estrógano? ¿Y qué es eso? Estrógano. Hongos en pift. Ignoros, broccoli, mushroom. Ese se ve bueno. Estrógano, sas. Pero eso los hacen aquí, ¿no, papá? Parece que sí. Pues, no sé. ¿Sabes qué? Se me antojaron unos tomatitos chiquitos, pero de una caja, no estos. Porque estos son más la decoración que lo que vende. Compré una cajita de tomatitos. Estos están buenos, pero es como más la decoración. Oye, ¿no están caros? $5? No. Tate Farms Veggies. A ver, let me see. En Subway vendían un pastel que era como de 1000 hojas, pero ya se veía más o menos así. Ya no lo he encontrado. Pero era como pastel de 1000 hojas y estaba bien delicioso. Pero cada vez que vengo me acerco a buscarlo y no hay. Hay cosas buenas, pero como ahorita no puedo. Bueno, sí puedo, pero no tanto. Trato de no tanto. Y cuando no puedes, se te antoja todo. Eso es lo malo. Miren, ya viene mi cumpleaños. Me compraron una rebanada de este. Y de este. Y no hay, ¿verdad? ¿Qué? ¿De los de que le gustan al niño? Sí. Ahí hay unos, ¿de quién te dirá? No, son huevos. ¿Son huevos? Sí. ¿Cuántos trae? No, pero son huevos. Sí, ¿pero cuántos trae? Tres. ¿Seis? Tres. No sé si están carillos. ¿De arola? No, pues no hay. Rabia. Solo por eso le gusta ir al cuarto. Para que nos robe los chocolates, ¿verdad? Le gusta ir porque no siente como en la cárcel ahí. Bueno, se preguntarán quién es Don Rabias. Don Rabias. Ya no. Solo en la mañana, pero... Normal. De loco. Don Rabias es el baby. El baby de la casa. Por ahora. Pues va a crecer, obvio. Pero todo chido. El día que llegue a su final ya, no sé. ¿Cuánto ahora sí se le va a desatar el diablo que lleva adentro? Ya que no lo pelen. Ahora sí. Y luego, ¿sabes qué lo peor? Ajá. Eso de los celos ya les viene de familia. Todos sí, bien celoso, ¿qué es verdad? ¿Todos? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Todos? Dígame, ¿qué tal cuando estaba la florita primero que estaba nomás él? Y ya nomás llegaron los demás. Por eso digo, ya, eso ya. Dice que somos celosos de naturaleza. Sí. Todos los gomes. Gomelosos, fíjate. Y creo que sí, porque mi papá era muy celoso. Demasiado celoso que era. Pero... Mi mamá no era nada de celosa. No sacamos nada. ¿Quién será de mis hermanos el que no sea celoso? ¿Te imaginas? Ajá.
qué va chido, doña Vera. Pues, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Mi papá era guapo. Discúlpame, pero mi papá era guapo. Discúlpame, pero perdóname. Ay, se me andaba una fruta seca. A ver, déjame ver. Todos son plátanos. Pero miren, este trae 486 calorías. Y este trae 100. También son plátanos, ¿sí? Bueno, este otro tipo de plátano. No sé cómo se llamará. Y este, ¿es como los preparan o qué? 510 calorías. Pero a mí me gustan más estos. No es porque tengan menos calorías, me gustan más estos. Me voy a llevar poquitos porque me encanta. Y como tengo hambre, pues es lo que... Oh, miren, este es el plátano macho, el que le decimos nosotros plátano macho. Y este es, pues, banana. Banana. Normal, el plátano normal. Voy a agarrar un poquito. ¿Y sabes dónde se fue Demian? Estoy decidiendo y me llevo plátanos y manzanas. Ahorita ya no les enseñé porque llegó gente a agarrar también. Pero según las manzanas tienen cero calorías. O sea que puedo tragar todo lo que yo quiera. No sé. Y me gustan también las manzanas. Pero son desecadas. Alguien que sepa acerca de eso. Demian me dejó. Oh, ya me lo encontré. Buenos días, chicos. Miren. Si alguien le interesa estudiar inglés, aquí está, solo que no enfoca bien las letras chiquitas. Espera. Dejen leer lo que dice, ok, pero les voy a decir lo que dice. Ay, tampoco alcanzo a mirar. Déjenme pongo los lentes. Que les digo que es www.laescuelitatap.tap todo junto y .com. Ahí pueden, yo creo que ahí les van a dar los precios de lo que cobran. Y abajo, y después dice bilingual tutoring center. Así es que si les interesa a alguien aprender English, ahí está. Esa es aquí en los apartamentos. La verdad no sé. Yo sabía que había alguien que enseñaba inglés, pero últimamente vi este carrito, digo, mira, la escuelita. Entonces yo creo que se están anunciando ahí en el internet, internet, ¿no? Lo pueden buscar en el buscador del Google para www.laescuelitatap. No, perdón. La escuelita. Sí, le estoy diciendo mal. Ok, nuevamente. Aquí es donde me van a hacer caso. www.laescuelita. Ay, no sé pronunciarlo. Ok. www.laescuelita. Escuelita. Con P. .com. Así, ahora sí. La escuelita. Con P al final. Todo junto. La escuelita. .com. Ok. Si les interesa a alguien, también dan el número de teléfono. Y pues yo creo que les digo ahí en la página esa que han de tener. Han de tener toda la información, cuánto debes de pagar o cosas así. Yo hace tiempo cuando estudiaba, pero pues era... Ay, no sé cómo se le dice a esos. Pero yo estudié lo poquito que sé porque soy de cabeza dura. Nos cobraban, si no mal recuerdo, 60 cada 3 meses. Pero pues ya era grupo grande, ¿no? Y eran 2 veces a la semana. Y no sé aquí cómo sea, 60 cada 3 meses. Aparte de tus libros que tenías que comprar y X. Pues sí. Y luego que creo, no recuerdo si luego pedían cooperaciones como $5 o así. Para que te daban tus trabajos, o sea, para que comprara la maestra las... Pero eso ya era de la maestra, creo. Ya no recuerdo bien, pero creo que sí recuerdo que nos pidieron alguna vez $5 para que nos pudieran dar las tareas.
Nos las daban en unas hojas, pues sacaban copias para que nosotros las hiciéramos y ya le lleváramos a la maestra. Y ya. Así es, chicas, pues si les interesa, ahí está, la escuelita. La escuelita. Ok, chicas, mucha información. Y vámonos, porque ya es late. Trabajo. Y aquí se ve que ya llovió, pero bien bonito. Pero allá estaba lloviendo, pero poquito. Aquí sí se ve que llovió muy temprano. Tengo mis labios secos, pero no tengo nada de labial ni nada de nada. Bueno, ya me voy. Se ve que no está tan ocupado. A ver. Ok, dejaron esta cajita aquí en esta mesa. Y como no hay mucho trabajo, voy a hacer una broma. Voy a meterle algo, le voy a decir que tenga un presente para alguien y lo voy a grabar, a ver si se deja. Pero ahorita voy a pensar para quién. Miren, no tiene nada. Le voy a poner. Voy a poner este plato de chips. Pero déjenme verlo rápido porque me vayan a cachar. Ya duerme, pero le puse una quecha y una salsa. O sea que no va a ser los chips, porque si no voy a ser un desastre. Entonces puse salsa y una salsa y una quecha. No voy a pensar a quién se lo voy a dar. Y aquí está el moño, pero ya se le cayó. Aquí está el moño, pero ya se le cayó y no tengo con qué pegárselo. Oh, voy a traer un cacho de tape. Espérenme. Más que. Mom, tastes like Jenny's birthday. Why do I? No, es for you. What is in here? It's for you, okay. Open it. Open it. I trust you. Open the kid. Oh, wait, there's paper. Still gonna keep it towards you, alright. It's for your birthday, for your Christmas, and for your New Year. Even any Fireball whiskey with you? It's whiskey inside. Try it. Tapatío, right? Tapatío, Tabasco. Oh man. You taste the whiskey? Yeah, I like chips better. Here, Mom. Put this back, quit distracting me. You know how I get doing this. Tenemos nada que hacer, 5 minutos de nuestra vida. Como no nos va a correr, vamos a darle el regalo a uno que está cumpliendo años ayer, ¿verdad? Mm. Entonces aquí está. Un nuevo regalo. Ciérralo. No. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Otra vez? Oh my god. A ver, unas palabras a la cámara, por favor. Pinche mamada que se. Aparte, yo me la descuento bien. Dice que está bien emocionada. Está lloviendo, chicas del coro, y está muerto por completo, pero ya va a comenzar a hacer mi limpieza, porque si no, no voy a terminar, puro relajo hoy. Ya, salí de trabajar, oh sí señores, he salido de trabajar, y me voy a home. Aquí están bailando. Quiero entrar otra vez a la tienda de chinos, pero no, creo que hoy no. Me quiero comprar un detox, pero no sé si comprarlo o no comprarlo. Ay. Y aquí enseñan en la escuela de baile, en la escuela de baile. No sé, a ver si se ve. Es una escuela de baile. Por si les interesa, creo que también dan como clases de zumba, creo, no estoy del todo segura, pero bueno, así es que nos vamos a casa,
está bien fea todo el día. No estuvo lloviendo del todo, pero sí como que llovía en pequeños ratos. Y sigue lloviznando tantito. Miren así. No, pues ahí se mira. Miren cómo se mira de mojado. Y voy derechito a casa porque tengo que hacer muchas cosas. Y no me quiero entretener por ahí. Yo siempre quiero ir a las tiendas, pero pues como no hay money money, pues me quedo esperando en la loma. Mucho quejadera con el dinero, ¿verdad? Ok. Nos vamos. Tengo una cara de amargada hoy. Pero no estoy amargada, estoy aburrida. Solamente. Ay. Miren, ando trayendo mi chamarra nueva. Le voy a dar el último uso. Bueno, me voy porque está lloviendo y es peligrosa la calle cuando llueve. Así es que nos llamamos.